¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre, como cada miércoles, a este programa, Las Cartas sobre la Mesa. Hoy lo que ponemos sobre la mesa es la situación del sector del taxi en Málaga. Actualmente se está negociando la modificación del decreto 11/85, el decreto que regula el sector, y parece que hay intereses encontrados entre los taxistas de la capital y los taxistas del resto de municipios, y no se termina de llegar a un acuerdo entre los taxistas de la capital y la Junta de Andalucía, que es quien tiene que modificar este decreto. Nos van a explicar todo esto con mucho más detalle los invitados que hoy nos acompañan. Paco Soria, presidente de Taxi Unión, muy buenas tardes. Buenas tardes. Paco, bienvenido. Gracias. Y José Antonio Mate, presidente de AUMAT, muy bienvenido. Buenas tardes, José Antonio. Bueno, como siempre, recordarles que tienen a su disposición los teléfonos de esta casa, el 951 15 0010 y el 951 15 0011, por si a lo largo del programa quieren comentar cualquier cosa, hacer cualquier tipo de pregunta. Como siempre, estaremos encantados de escucharles. Es complejo el tema, Paco, Antonio, viene de largo, no es nuevo tampoco. Hace ya muchos años que venís haciendo una serie de reclamaciones que podrían tener el punto caliente, por decirlo de alguna manera, en el aeropuerto de Málaga. ¿Cuál es el problema en sí? Vosotros no podéis recoger clientes de otros municipios, pero los taxistas del resto de municipios sí pueden. Explicar un poquito a la ciudadanía, a quienes nos ven, cuál es el quid de la cuestión, qué es lo que estáis pidiendo. Bueno, este decreto data del año 85. Hay que tener en cuenta que son 29 años lo que lleva el decreto en vigor, y ese decreto da la oportunidad a que compañeros de otros municipios y otras ciudades andaluzas puedan venir al aeropuerto de Málaga y recoger viajeros mediante servicios precontratados. Insisto en que ese decreto es desde el año 85, evidentemente han pasado muchos años, y ese decreto tiene unos requisitos que, bueno, que a día de hoy no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? Por muchas circunstancias, entre otras porque la Junta de Andalucía no pone pues, los medios suficientes para que se cumpla. Entonces, insisto en que son 29 años y que ha dado como resultado que los compañeros de otros municipios y de otras ciudades, que quiero dejar claro que el sector del taxi de Málaga no tiene nada en contra de los compañeros, sí en contra del decreto que le da a ellos un beneficio sobre nosotros. ¿Cuál es el resultado de este decreto después de 29 años? Pues que el aeropuerto de Málaga ha sido esquilmado en ese sentido. Es decir, hay una organización, una infraestructura en torno al aeropuerto de Málaga, donde participan compañeros de otros municipios, de la ciudad de Andaluza, donde se llevan los mejores servicios, y al final los taxistas de Málaga que estamos allí cumpliendo el servicio, pues vemos de pasar esos servicios y, bueno, de manera totalmente injusta. ¿Qué es lo que estamos reivindicando? Nosotros empezamos reivindicando la derogación del decreto, pero dentro de la negociación, que lleva ya más de un año, pues bueno, hemos cedido, por decirlo de alguna manera, y lo único que pedimos es que si los compañeros de otros municipios, de otras ciudades, vienen a nuestro aeropuerto a recoger viajeros mediante la precontratación, que nosotros tengamos las mismas opciones de ir a esos municipios y de recoger viajeros con destino al aeropuerto. Esto es lo justo, eso es lo que estamos reclamando, y esperamos que, bueno, que haya acuerdo con la Junta de Andalucía en este sentido, porque ya el conflicto dura demasiado. Pero es previa contratación, porque en el aeropuerto sí hay una parada donde hay un número de taxistas determinados, ¿no?, que se supone que son los que habitualmente trasladan a todos los visitantes que llegan al aeropuerto. ¿Qué supone? ¿Qué porcentaje supone esa previa contratación de los taxistas que lo hacen a través de, o desde otros municipios? Bueno, el porcentaje sería difícil, ¿no?, de hacerlo de manera incluso aproximada, pero sí le puedo decir que el aeropuerto de Málaga ha dejado de ser rentable para los taxistas de Málaga. Es decir, los compañeros dentro de esa organización, después de 29 años, porque el decreto le da esa posibilidad, pues bueno, ha dado como resultado que se llevan los mejores servicios. Es decir, ahí están los propios estudios de la Junta de Andalucía, donde Málaga, en los servicios, digamos, de más cuantía, de más kilómetros, pues prácticamente pues no los hace. ¿Por qué? Porque lo hacen los compañeros amparados bajo ese decreto. Entonces, cuantificar en, pues no sé, en dinero o en el número de carreras sería muy complicado, pero sí hay que decir que el resultado del decreto es que Málaga y los taxistas de Málaga, que también hay que recordar que el Ayuntamiento de Málaga ha dotado de un número de taxis para trabajar en el aeropuerto. Es decir, nosotros tenemos contingentaciones de taxis por 1.000 habitantes muchísimo más superiores que los compañeros de los pueblos. ¿Por qué? Porque contamos con un aeropuerto, pero contamos con un aeropuerto de manera ficticia.
porque hay un decreto que le da la posibilidad de trabajar a ellos. Por lo tanto, ¿el resultado cuál es? Pues que el aeropuerto ha dejado de ser rentable para los taxistas de Málaga. Sin embargo, hay uno de esos estudios que comentabas de la Junta de Andalucía que habla de que el 70% de los servicios del taxi en el aeropuerto lo acaparan los taxistas de Málaga capital. Tan solo o menos del 10% corresponderían a los taxistas que provienen de otros municipios. Bueno, ese dato y ese estudio me gustaría a mí tenerlo porque la Junta de Andalucía a nosotros no nos lo ha dado. Yo lo he visto en los medios de comunicación, pero bueno, mire, ¿hay alguna parada de taxi en España que los taxistas de ese municipio que tiene que trabajar en esa parada pierdan un 30% de los servicios? Es decir, no la hay. Pero ya no es el 30%, es que son el 30% de los servicios, que también ese estudio habría que discutirlo y habría que ver todas las variantes que ha puesto la Junta de Andalucía encima de la mesa. Los estudios hay que interpretarlos in situ. Ese 30% son servicios selectivos. Ese 30% supone que son los mejores servicios. Pero mire, le voy a decir más, la evolución del decreto y lo que nos espera si no llegamos a un acuerdo y se modifica es que ese 30% se convertirá en un 40 y en un 50, pero en un 40 y un 50 de los mejores servicios. Es decir, el sector del taxi de Málaga no puede... Vamos a poner ejemplos, José Antonio, que quienes nos estén escuchando diga, ¿a qué se refiere con mejores servicios? ¿Una distancia, por ejemplo? Pues muy sencillo. Los mejores servicios son los servicios más largos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese 30% del que usted hablaba, que insisto, que ese estudio no lo tenemos nosotros, que la Junta de Andalucía nos lo tendría que haber dado y haberlo valorado de manera conjunta, ese 30% son los mejores servicios, por ejemplo, servicios para Algeciras, servicios para Marbella, para Estepona, servicios para La Línea, servicios para Nerja, o sea, servicios que un solo servicio supone más que la recaudación de un taxista de Málaga en la parada durante dos días. De ahí que yo hablaba de los servicios selectivos. Ese 30% desmenuzado en la práctica son los mejores servicios. Es más, servicios como Torremolino y Benalmádena, pues nos lo han dejado a nosotros porque a ellos no les interesa. Y sin embargo, a ver si nos aclaramos, porque está por ahí la Federación Empresarial Andaluza de Taxi Rural, que prácticamente tiene la versión opuesta. Dice que el aeropuerto de Málaga es el primer aeropuerto que ha sido secuestrado por un grupo de taxistas, refiriéndose en este caso a los de la capital. Paco, por darte la palabra. Bueno, no sé. Yo, hombre, lo que queremos decir es lo siguiente. El taxi de Málaga no ha secuestrado nunca el aeropuerto. El taxi de Málaga está reivindicando. Lleva ya años reivindicando el tema del 11/65, que el decreto que le permite a los compañeros de la provincia y a la VTC recoger el aeropuerto de Málaga. Pero evidentemente, aparte de que nosotros no nos hemos apropiado del aeropuerto de Málaga, sí queremos decir que lo que ha dicho José, que ahora mismo es verdad que los servicios más lejanos se los están llevando otros taxis, ¿no?, de la provincia. Lo que Málaga reivindica es que haya una compensación para que también sea rentable el taxi en Málaga, ¿no? Y en ese sentido, la Junta ha puesto sobre la mesa esa área de prestación conjunta. Es como una condición, ha dicho, vale, aceptamos esa reciprocidad de que los taxistas de Málaga también puedan traer a clientes desde municipios al aeropuerto, pero como condición vamos a poner en marcha esa área de prestación conjunta de aquí a dos años. ¿En qué consiste esa propuesta? Nosotros, en principio, lo que la Junta de Andalucía nos ofreció a Málaga fue una reciprocidad modulada, y que Málaga pudiera recoger a la provincia y la provincia pudiera venir a recoger al aeropuerto. Uh-huh. Evidentemente, entra posible negociación con un área de prestación conjunta, pero que este área de prestación conjunta la ha vinculado con la estación de María Zambrano. Uh-huh. Un sitio que, bueno, que Málaga no acepta de ninguna manera que vincule la reciprocidad modulada con María Zambrano. Nosotros aceptamos la reciprocidad, pero María Zambrano iría vinculada a un área de prestación conjunta si en esa negociación fuera viable o no.
A ver si yo lo he entendido y así a ver si también quienes están en casa nos entienden. Ese área de reciprocidad conjunta vendría a ser libertad total ya para todos los taxistas, tanto de la capital como de otros municipios, en un área geográfica determinada que se establecería. Como de aquí una, a dos años, ¿no? Es el plazo para poner en como marcha. Como es una reciprocidad modulada, es decir, cualquier pueblo, Torremolinos por ejemplo, más cercano, decidiría implicarse en la reciprocidad, sí, y entraría con Málaga. Nosotros, con una precontratación, iríamos a recoger servicios a Torremolinos y los compañeros de Torremolinos vendrían a recoger los servicios al puerto y aeropuerto y a estación de al puerto y aeropuerto de Málaga. ¿Y vosotros eso? Esa es la reciprocidad. Nosotros eso, en principio, sí lo aceptamos. Lo que no hemos aceptado, no ha aceptado el sector de Málaga, en la asamblea que hicimos, es que en esa reciprocidad modulada entrara también María Zambrano como una estación muy importante. O el puerto, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros queremos que entre puerto y aeropuerto. Pero es un poco, no sé, quiero decir, si vosotros podríais acceder a otros municipios a recoger clientes para trasladarlos al aeropuerto, tampoco sería tan descabellado que otros pudieran acceder a María Zambrano. No sé, si hay libertad de competencia, ¿eso no compensa? Sí, bueno, yo, si me permite un segundo, sí. Usted ha nombrado a Juan Sánchez de los taxis rurales, ¿no? Este hombre ha dicho públicamente que el sector del taxi de Málaga ha secuestrado el aeropuerto. Esto es una barbaridad que ha dicho este hombre, que hombre, me gustaría que estuviera aquí y poder debatirlo, yo lo conozco. Pero, bueno, aquí nos abanderamos la representatividad, pero me gustaría que Juan Sánchez pusiera encima de la mesa a quién representa y cuáles son los taxistas que están afiliados a su asociación o a lo que él lleve, porque, repito, bueno, no repito, digo que Juan Sánchez no es taxista. Él, bueno, él es portavoz de esa asociación que usted ha mencionado, que me gustaría ver también la representatividad que tiene. Pero yo lo respeto profundamente a él, no respeto lo que ha dicho, que el sector del taxi ha secuestrado el aeropuerto de Málaga, porque eso no es cierto. Y haciendo ese inciso, con respecto al área de prestación conjunta, el sector del taxi de Málaga le dice a la Junta de Andalucía que nosotros estamos negociando el decreto 11/85 y estamos negociando, porque así lo puso ellos encima de la mesa, la opción de la reciprocidad modulada. La reciprocidad modulada consiste en que si un compañero de otro municipio, otra ciudad, viene a recoger viajeros al aeropuerto de Málaga, ellos tienen que aceptar que nosotros vayamos en las mismas condiciones. Es decir, nosotros no queremos ninguna ventaja. Si tú vienes, yo voy. Pero el taxi de Málaga ha cedido todavía más y le ha dado la opción a esos compañeros de decidir si vienen o no, ¿no? Eso por un lado. Lo que pasa es que la Junta de Andalucía hace una propuesta global donde pone encima de la mesa tres elementos. Reciprocidad modulada, pero dentro de esa reciprocidad vamos a incluir la estación María Zambrano y aparte ustedes en dos años pues bueno, tienen que apostar y se tiene que configurar un área de prestación conjunta. Bueno, el sector del taxi de Málaga dice, mire usted, vámonos a la reciprocidad modulada y ese área de prestación conjunta y esa estación María Zambrano la veremos pues a posteriori, es decir, están vinculando el dar la reciprocidad modulada a cambio de la creación de ese área. Pero mire usted, es que es decir, área, estamos dando a cambio del aeropuerto María, sí, Zambrano y el puerto. Exacto, y aparte la configuración de un área de prestación conjunta donde para crear un área, primero la Junta de Andalucía lo puede hacer de oficio, pero después tienen que intervenir todos los municipios que vayan a configurarse. Es decir, eso es una negociación a medio o largo plazo. Sí, os están pidiendo un poquito que firméis un cheque en blanco, ¿no? Porque no está delimitada específicamente a esa área geográfica, claro, quién participaría, quién es que es algo, el área de prestación conjunta, mire, en España hay ciudades que tienen el área de prestación conjunta, como Madrid, como Valencia y algunas ciudades más, pero en ningún lado, en ninguna ciudad son iguales. Es decir, el área de prestación conjunta tiene unos parámetros iniciales, pero después la negociación y la configuración es un mundo tan abierto que, hombre, que ponerlo ya sujeto a esa reciprocidad modulada es desproporcionado. Entonces nosotros lo que decimos a la Junta de Andalucía, oiga, ponga usted la reciprocidad modulada, póngala usted a funcionar y con respecto al área de prestación conjunta, si usted entiende que tiene que iniciarla, pues para, no sé, pues para resolver los efectos que pudiera tener esa reciprocidad modulada, bueno, pues inícielo usted y llame usted a Málaga
como va a llamar usted a cualquier otro municipio. Sí, ya veremos más adelante a ver en qué queda, ¿no? Claro, no podemos nosotros... Pero no condicionar una cosa a la otra. Exacto. Perdonadme un segundito porque tenemos un par de llamadas esperando. Vamos a dar la bienvenida a alguno de nuestros espectadores. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Antonio Nieto Rodríguez. Antonio, cuéntanos. Buenas tardes. Mire, yo soy socio de Paz y Unión, el número 1078. Uh-huh. Y para comunicarle que el aeropuerto de Málaga, efectivamente, ha sido secuestrado. Porque aunque los pacistas de los pueblos, que somos nosotros, cumplimos la normativa, la policía nos identifica, presentamos el FAQ, presentamos el correo electrónico de los clientes, presentamos la dirección del correo electrónico, y llevamos a una persona en el vehículo hacia nuestro pueblo, cumplimos la normativa vigente que dice 11/1185, puertos y aeropuertos. Con todas las de la ley, nos presentamos, la policía nos identifica, rellenamos un libro que le llamamos el libro de ruta, que lo compramos en las asociaciones de Málaga, ponemos los taxímetros en las asociaciones de Málaga, y pertenecemos a la asociación de Taxi Unión. Sí. Entonces, cuando nos vemos agredidos, nuestros vehículos sufren ataques por un grupo de gente que son taxistas de Málaga, cuando nuestros clientes son sacados de los coches a la fuerza, vivimos en Mijas y lo que nos diferencia son 40 kilómetros, nada más que recibimos una parte, igual que el taxista de Málaga recoge en el aeropuerto de Málaga y en el puerto, y va por ultramar a Marbella, Estepona, Algeciras, Mijas, porque hay muchos taxistas de Málaga que ya están precontratados con el Club La Costa de Mijas o con varios sitios de la Costa del Sol. Lo que no se puede es premiar a gente que recibe un premio al turismo cuando lo que hacen es la barbarie de secuestrar un aeropuerto, encajonar a compañeros de Algeciras y bajarle los servicios de los vehículos. Cuando no tenemos una representación ahí para confrontar los datos de los daños ocasionados en los vehículos y aparecen clavos en los servicios precontratados y se reciben amenazas e insultos diariamente en el aeropuerto, nosotros no estamos haciendo una cosa ilegal. Nosotros estamos trabajando, como dice la ley, y rellenando nuestros papeles, como dice la ley y la policía local, para que se haga un atentado y un secuestro de un aeropuerto internacional como el de Málaga, dando una imagen nefasta y vergonzosa al turismo que viene a nuestra provincia. Muy bien, Antonio, pues con su declaración, con sus argumentos, ha quedado constancia de eso, aunque no haya aquí un representante, como usted bien dice, de la federación de la que hablábamos, pero vamos a comentar ese asunto. Yo también lo tenía anotado. Esta federación... con el portavoz a la cabeza, Juan Manuel Sánchez, lo hemos visto en la prensa, tiene previsto comenzar a interponer denuncias y comenzar acciones legales por los daños que se ocasionaron en la huelga que tuvo lugar a principios de febrero, como comentaba Antonio. Habla y está en la prensa publicado. Me gustaría que tuvierais la oportunidad de defenderos de estas acusaciones de agresiones a taxistas en Algeciras, como comentaba Antonio, de poner incluso hoy en día, dice la prensa, chinchetas o grapas en las zonas de parada de taxis de otros municipios, en fin, alguna que otra barbaridad. ¿Qué decís a todas estas cuestiones, Paco? Me gustaría contestar porque este compañero que ha llamado es socio de Taxi Unión, yo soy presidente de Taxi Unión. Evidentemente, él lo sabe, como lo saben todos los compañeros. Las movilizaciones no las iniciamos las asociaciones, las inició el propio sector por una iniciativa propia, porque no pueden soportar más la situación que hay en el aeropuerto. La persona no puede estar allí 12 a 14 horas para ganar 70 o 80 euros. Ellos no tienen culpa, nosotros tampoco. Pero desde las asociaciones se ha hecho un esfuerzo bastante importante para que ningún compañero reciba ni agresiones ni amolestaciones ninguna. Y eso él lo sabe, lo hemos demostrado. Evidentemente, a él precisamente se le hizo un daño. Ocurrió el primer día, en las primeras horas que hubo esas movilizaciones, donde este hombre y yo, como presidente de OMA y Taxi Unión, acudimos allí, pero fue inevitable, se le hicieron un pequeño daño. Evidentemente, después hemos conseguido
de que ningún compañero, ni de la provincia de Málaga, ni de otras ciudades de Andalucía, se le agreda ni se le haga absolutamente nada. Eso sí, las asociaciones hemos estado ahí, la Policía Nacional lo sabe, la Policía Local también, y hemos hecho un gran esfuerzo para que no ocurra nada fuera de lo normal. Evidentemente las reivindicaciones la han hecho y está ahí, y entendemos que es porque es muy difícil soportar la situación económica que hay, y porque evidentemente por un sistema de contratación, eso sí, me gustaría que lo entendiera él y más compañeros, el sistema que se está creando de precontratación va llevando a que cada vez la persona vaya adquiriendo más clientes por compromiso, por amistad. Entonces el taxi de Málaga se va quedando cada vez con menos servicios. Entonces habrá que ver, hacer algo para que todos podamos vivir. Lo que no puede hacer Málaga al final, que se puede quedar sin aeropuerto. Es lo que tratamos de decir. Pero que siempre hemos estado apoyando a los compañeros para que no ocurra más. Y si les sirve de ejemplo, y en carta también lo ponemos aquí el ejemplo. Es una pena porque yo estoy segura de que no queréis esta situación, no es necesaria, pero parece que falta un poco de orden, ¿no? De regulación, de modificar lo que haya que modificar para que todo esté ajustado y todos podáis vivir de vuestro oficio dignamente y no haya que llegar a estas situaciones, ¿no, José Antonio? Bueno, sí, yo empecé diciendo que el sector del taxi de Málaga no tiene absolutamente nada en contra de los compañeros que vienen a recoger bajo el decreto 11/85. Claro, lo hacen legalmente, como decía Antonio. No tenemos nada en contra de los compañeros que vienen a recoger bajo el decreto 11/85. Sí, en contra del decreto, por las razones que hemos expuesto antes, que son de justicia y lo que estamos pretendiendo es cambiar y que se modifique. El compañero en su intervención ha dicho que, me refiero al compañero que ha entrado telefónicamente, hablaba de secuestro, hablaba de una serie de incidentes. Pues mire, yo desde aquí le puedo decir que el sector del taxi de Málaga en esa manifestación, en ese paro que ha durado una semana, lo ha hecho de manera ejemplar. El sector del taxi de Málaga durante 29 años no ha tenido ningún problema con los compañeros que vienen a recoger, y él mismo lo puede corroborar porque él trabaja mediante la precontratación y, en fin, recoge en el aeropuerto. Ahora, que el sector del taxi de Málaga se vaya a unas movilizaciones durante una semana y algún hecho aislado y muy puntual, una excepción, lo quieran poner encima de la mesa, yo me niego a que las excepciones estén encima de la mesa. Insisto en que no hemos movilizado durante una semana de manera ejemplar, y ahí están, pues bueno, la propia Policía Nacional y Local lo pueden corroborar, y esos mismos incidentes que él hacía mención se han dado de manera recíproca, es decir, hay taxistas de Málaga que han ido durante esa semana ocupados legalmente a ciertos municipios y han podido tener problemas. Y sin embargo, el sector del taxi de Málaga no ha puesto eso encima de la mesa. ¿Por qué? Porque eso es una excepción. Y cuando se está hablando de un conflicto, cuando se está hablando de un decreto que ha dado los resultados que ha dado al sector del taxi de Málaga, mirarnos en cosas tan puntuales, pues yo creo que no tiene sentido. Nosotros estamos en contra de toda violencia que se produzca en cualquier manifestación, y máxime si es del sector del taxi. Ahora, me niego a poner un hecho puntual, una excepción dentro de las excepciones, encima de la mesa. Lo que pasa es que ya son veintitantos años, como comentabais, y parece que últimamente el ambiente sí está un poquito más caldeado, parece que se busca ya una solución, ¿no? Así se vivió en la asamblea que tuvo lugar a mediados de febrero, fue un ambiente, bueno, pues tenso, ¿no? Parece que la gente busca ya dar solución por fin a esta cuestión. Ahora hablamos de esa asamblea, pero vamos a atender otra llamada. Hola, muy buenas tardes. A ver, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Antonio. Antonio, cuéntanos. Vamos, mire, el aeropuerto, dicen estos señores que no ha sido secuestrado, y ha sido secuestrado puesto que ha habido mucha huelga en Málaga, en el taxi, en el aeropuerto y en todas partes, y nunca se ha destrozado coche. Ahí ha llamado un sobaque de mía, y el coche pues ha sacado el taller a costar 3.000 y pico de euros, solamente son autopistas de Málaga. Y encima, Información y Turismo, o la Oficina de Turismo, le da un premio por el buen trato al turismo, cuando el turismo se ha tirado una semana en el aeropuerto. Y eso, y si un hombre viene legal o va legal, no tienen por qué destrozarle el coche, como saben que destrozaba de mía. A un chaval de Benajaví, le hicieron las lunas polvo también.
no ha sido un taxi, o lo que han roto varios taxis. Uh-huh. Y eso de que no ha sido, bueno, ahí están las pruebas. Las pruebas están en los coches que han roto de ellos. A nosotros uh-huh. Reunimos en la puerta de San Miguel, le abrieron la puerta de par en par para que los clientes han matado al cliente y han matado al taxista que está trabajando. Uh-huh. Y cuando en el aeropuerto hay más problemas, más gordos que el taxi que viene de la provincia. Porque ahí estos señores tienen 300 denuncias o 300 matrículas de coche con matrícula de vehículo, número, vehículo, color, lo tienen todo. Uh-huh. ¿Eh? Cuando hay un intrusismo en el aeropuerto, lo están permitiendo. Uh-huh. Porque ahí tenemos, empezando con uno que ha estado, mientras han estado de huelga ellos, ha llegado una furgoneta que lleva unas caretas pintadas que no va, que lleva los distintivos puestos y todo, que y ha estado recogiendo clientes en la puerta del aeropuerto, y los taxistas han estado en contra de los taxistas de la provincia. Uh-huh. Pero más que decir eso, que tienen más solución en el aeropuerto que las que están dando ellos. Y encima lo apremian por el buen trato al turismo. Muchas gracias. Buenas Muy tarde. Bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, una cosa no quita la otra. Puede haber incidentes puntuales, como comentaban José Antonio y Paco, y otra cosa es ese premio merecido que se le ha otorgado al sector del taxi de Málaga por su labor y su trato hacia el turismo. Hablaba Antonio también, hoy tenemos tocayo, del intrusismo. En este sentido, sí se ha llegado a un acuerdo para solucionar otro de los problemas del aeropuerto de Málaga, que es esto que hablamos, ¿no? El intrusismo de personas, vehículos que van a recoger clientes sin tener la autorización oportuna. Aquí sí se ha avanzado un poquito, ¿no? Bueno, nosotros llevamos ya muchos años reivindicando el control en el aeropuerto. Un sitio cerrado, de hecho durante años ha estado, hasta que se hizo el nuevo aeropuerto, había un sitio cerrado uh-huh. donde la policía local hacía un control a todos los taxis y a todos los vehículos que iban allí precontratados. No entendemos por qué cuando se ha hecho el aeropuerto nuevo, se ha quitado allí la policía local, se ha quitado el control y se ha quitado todo, ¿no? Y nunca lo hemos llegado a entender. A partir de ahí, sí es verdad que la Junta de Andalucía pone interés aparentemente en llevar el control. Yo creo que la parte principal, por lo menos un 30 o un 40% de la solución del sector del aeropuerto. ¿Por qué? Porque es verdad lo que han dicho de compañeros, hay uh-huh. muchísima gente que trabaja con vehículos particulares, empresas con vehículos de cortesía, rentacar, y hay muchas personas aprovechándose de una circunstancia que la Junta de Andalucía nunca, bueno, aunque haya tenido la ley que lo obliga, nunca ha querido llevar esto adelante. Evidentemente, ahora lo ha dicho el delegado de transporte y el director general, se va a llevar, se ha dedicado un dinero importante para llevar un control allí. Nosotros esperamos que, además de las propuestas que hay en lo alto de la mesa, el control sea definitivo, y yo creo que un control va a venir bien a todos, uh-huh. a todos por igual, pero la Junta de Andalucía ahí sí tiene que comprometerse ya. Ya es ya, yo para mí. Sí, se ha comprometido, según entiendo yo, me lo aclaráis, si es de otra manera, a poner en marcha un decreto ley vía urgencia. Se van a inmovilizar los vehículos sin autorización, se va a controlar el acceso mediante tarjetas magnéticas, lectura de las matrículas, e incluso se van a poner sanciones de entre 600 y 800 euros, que es una medida bastante disuasoria. ¿Arreglará esto un poquito la situación en el aeropuerto, José Antonio? Bueno, con respecto a la intervención de anterior telefónica, decirle que el sector del taxi de Málaga ha recibido el premio del trato al turismo porque nosotros uh-huh. Tratamos a nuestros viajeros y a nuestros clientes pues de manera ejemplar, y ahí está que Málaga es la ciudad que más forma y más formación hace hacia sus taxistas. Entonces ese premio es merecidísimo por parte del sector del taxi de Málaga, y nosotros trabajamos continuamente y diariamente en mejorar eso, de ahí que ese premio no tiene nada que ver con la asociación que ha hecho el compañero. Uh-huh. Después aquí, con respecto al intrusismo, aquí no podemos mezclar dos cosas. Por un lado, el decreto es injusto porque permite a otros compañeros de otros municipios y otras ciudades venir a recoger a nuestro aeropuerto. Esa es la injusticia. El intrusismo es algo, uh-huh. algo que no hay que mezclar. Uh-huh. Es decir, si la Junta de Andalucía pone un guardia civil por cada taxi que venga a recoger, para controlarlo, el sector del taxi estará reivindicando lo mismo, porque la injusticia del decreto es que le da ventaja a una parte con respecto a la otra. Entonces, el intrusismo, todo lo que se haga, es poco.
De ahí que en esa propuesta, el punto número 2, como usted bien ha dicho, pues habla de unos controles específicos, de una inversión importante que va a hacer la Junta de Andalucía, pero hay que decir que la Junta de Andalucía ya hizo una modificación del decreto 11/65 en el año 97 y hay unos requisitos que no tiene medios para cumplirlo, es ponerle puertas al campo. Y mire, hay un decreto con unos requisitos que no existen los medios para que se cumplan esos requisitos, ¿no? Entonces, el decreto deja de tener sentido, porque si usted me pone un decreto con unos requisitos que a su vez son inviables de cumplir, el decreto, pues bueno, queda muy, muy en fuera de juego, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, todo lo que se haga con respecto al intrusismo es poco. Esa inversión que va a hacer la Junta de Andalucía en ese punto 2 de la propuesta, el sector del taxi de Málaga, pues bueno, la ha apoyado pues en bloque. Y esperamos que la Junta de Andalucía avance y lo haga cuanto antes y esa inversión y sea efectiva y llevada a la práctica, pues cuanto antes mejor. Pero sí le digo que lo que está reivindicando el sector del taxi de Málaga con respecto al decreto es la injusticia y el agravio comparativo que hay de los taxistas de Málaga con respecto a otros municipios y otras provincias, independientemente del intrusismo, que hay que tratarlo aparte y de manera muy seria, como ese punto número 2 de la propuesta así lo hace. Bueno, vamos a hablar enseguida de esa asamblea que todavía tenemos pendiente, pero antes vamos a seguir atendiendo llamadas. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, ¿con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, cuéntanos. El tema del taxi. El tema del taxi. Yo tengo familiares que tienen taxi. Yo creo que el problema actual del taxista es que hay muchos taxis y muy pocos viajeros. Ese es el problema fundamental que hay ahora. Porque yo conocí cuando los taxistas no querían ir al aeropuerto. Eso lo conocía yo. Yo he conocido cuando un taxista tenía un taxi, metía a un obrero que trabajaba el coche 18 horas diarias y luego he visto cómo le han tenido que dar taxi a esos obreros. Aumentaron el número de taxis. Yo creo que hay demasiados taxis y ahora en esta situación de crisis más todavía. Lo que ellos dicen, llevan razón, que no deben de venir taxistas de otros sitios a coger pasajeros aquí. Pero ¿quién me prohíbe a mí? Que yo vengo a avión de Londres y yo concierto con mi autor que venga un taxi de Marbella a llevarme y me lo tiene que llevar. Porque yo estoy en mi derecho. Estamos en un país donde el mercado es libre. Ellos no pueden poner frontera a nadie. Lo mismo que ellos vayan a los pueblos, yo sé que a ellos no les interesa, porque el aeropuerto está en Málaga. Aquí no vienen los viajeros. A Marbella no van, ni van a Coim, van a Marbella. Yo creo que por un lado llevan razón, pero por otro lado creo que tampoco lleva. Yo creo que es que hay demasiado taxi, porque se dieron en su momento muchas licencias porque ellos las pedían. No que era un territorio legal, las pedían. Y yo creo que ese es el problema, que la situación que hay es crítica. Y claro, yo que subí ayer un taxi que me trajo de la media coloque, eran las 2 y cuarto de la mañana y el primer viaje que había hecho el hombre. Claro, me cobró 6 y 10, y ese es el primer viaje que hago. Que hay muchos taxis y muy poco usuarios. Yo creo que ese es el problema. Muy bien, Claudio. Pues nada, muchas gracias. Gracias a usted. No sé si ha dado Claudio con el kit de la cuestión. ¿Cómo está la situación del taxi en Málaga actualmente? ¿Realmente son excesivas las licencias que hay? ¿Da para todo? ¿Cómo regulamos este tema? Con respecto a lo que ha dicho Claudio, ha dado en la clave. Hay muchos taxis y muy pocos viajeros. Pero hay muchos taxis porque la administración local, el Ayuntamiento de Málaga, nunca han tenido un plan diseñado para el sector del taxi. Lo tiene para la EMT, pero no para el taxi. Es decir, el sector del taxi está cubriendo un servicio público indispensable en una ciudad, pero la administración local no tiene un plan diseñado de rentabilidad, de viabilidad para el sector del taxi. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, que esta crisis ha dejado en evidencia pues esa falta de previsión y de camino y de apoyo del Ayuntamiento al taxi de Málaga. ¿Qué resultado tenemos? Pues 1.434 taxis. Y sobran pues 400 taxis en Málaga, sobran, ¿no? Entonces, ese es el principal problema. A lo que decía Claudio, que decía, vamos, que en parte llevábamos razón y en parte no, yo le quiero aclarar que en ese libre mercado que él dice, nosotros estamos dispuestos a que los compañeros vengan a recoger al aeropuerto de Málaga, pero
Igual que ponía el ejemplo del viajero que viene de Londres y contrata con su taxista de Marbella, pues bueno, el viajero que lo cogemos aquí en el aeropuerto de Málaga, que lo llevamos a Marbella, pues que también nos pueda llamar a nosotros para recogerlo en Marbella y traerlo al aeropuerto. Ese libre mercado del que él decía, nosotros lo que pedimos es igualdad, no ventaja. Nosotros no estamos queriendo. Que quepa ventaja, la posibilidad, ¿no? Ya después que decida cada cual. A situación del taxi complicada, decía Claudio. Lo cogí en la Alameda, bueno, no me enteraba exactamente de las distancias, pero fueron 6 euros. Otro de los problemas de los taxistas de Málaga capital es que la mayoría de los recorridos son cortitos, son de menos de casi de 20 kilómetros, ¿no? Sí, ahora mismo lo que es en el aeropuerto, si son el 70% de los servicios que coge el taxi de Málaga, evidentemente coge el 70% porque tenemos allí 200 coches diarios, ¿no? Rotativos. Entonces, cogemos el 70%, pero evidentemente, económicamente, la balanza cambia bastante, ¿no?, por el volumen que tiene. Pero en el tema, por entrar algo en el tema de Málaga, el taxi en Málaga hoy en día sobran 400 licencias. Le hemos pedido al concejal, hemos pedido al director del instituto, de que alguna forma tenemos que ir rescatando licencias y buscando una solución. Además, bueno, de que el sector taxi no puede admitir más licencias durante mucho tiempo, sí es verdad que no ha dado para que valoremos que situaciones como esta económica se nos puede dar más veces, entonces el sector no lo va a poder soportar. Sería un rescate de licencias, bien, apoyada por el ayuntamiento, apoyada por parte del sector, pero que sí deberíamos de abrir una fórmula para el rescate de esa licencia, sino evidentemente cada vez nos cuesta más trabajo seguir manteniéndolo, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones que hemos venido comentando se debatieron en esa asamblea que tuvo lugar el 17 de febrero, si no recuerdo mal, multitudinaria, creo que una de las que mayor participación ha registrado, cerca de 1.000 compañeros, recuerda Paco, pero con cierta tensión. La pregunta es la siguiente: ¿hay acuerdo entre el sector del taxi, aquí que tenemos la representación de las dos asociaciones más representativas, valga la redundancia? De acuerdo, sí hay en principio, en tanto en cuanto en la asamblea se llevó una propuesta de la Junta de Andalucía. Evidentemente, la comisión, tenemos una comisión de 6 compañeros, entre ellos estamos nosotros dos. Parte de ese documento, si creemos que es bueno. Algunos también creemos que en su totalidad es bueno, evidentemente, negociándolo, pero el sector del taxi en principio lo ha rechazado. Evidentemente, esperemos que en la próxima asamblea llevemos otra respuesta de la Junta de Andalucía, del Distrito General, y en esas nuevas propuestas, o estas mismas propuestas un poco modificadas, adaptadas un poco al taxi de Málaga, de alguna manera el sector acepte, pero ahí por mayoría absoluta la gente dijeron que no. Y esta actitud que tomó el sector en esa asamblea, un número bastante importante, pues fue la actitud que tomó el día que decidió paralizar el sector del taxi y para el aeropuerto, ¿no? Hicimos un gran esfuerzo con que Málaga se pudiera seguir atendiendo, nadie quería, pero se hizo un gran esfuerzo por parte de las asociaciones, pero el aeropuerto, bueno, pudo mantenerlo hasta que nos recibiera el director era. También por parte de Málaga, es parte de responsabilidad, pero también por parte de la Dirección General de Transporte y Fomento de la Junta de Andalucía, en la que pues podía haber recibido el lunes o el martes y nos da para el último día de semana. Yo creo que no nos metió en sábado y domingo, ya que tienen vacaciones, sino posiblemente no para de hasta el domingo. Yo creo que es un pulso grande. Mantener una actitud irregular es para perjudicar a todo el mundo, y ahí no solamente tiene la responsabilidad del sector del taxi de Málaga, que tuvo la suya, pero que la Junta de Andalucía podía haber parado un poquito y habernos llamado 3 días antes, ¿no? Yo pienso, por lo menos, que había habido un esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía. Pues yo tengo que decir, que no lo he comentado al principio, que por supuesto habíamos invitado al delegado de Fomento, a Manuel García, que participara para que nos explicara un poquito en profundidad el decreto, para que pudiera aclarar con Paco y con José Antonio todas estas cuestiones, en fin, pero le era imposible estar hoy aquí con nosotros, problemas de agenda, así que, bueno, pues contamos con las declaraciones de los representantes del sector del taxi, y yo he hecho un poquito de abogado del diablo y he tratado
de contar la postura en determinadas ocasiones de la Junta o de esa federación que parece un poco contraria a los intereses que comentan tanto José Antonio como Paco. José Antonio, tuvo lugar esa asamblea el 17, habéis mantenido posteriormente reuniones con el delegado. Esta semana, del 10 al 14, me parece que había prevista otra reunión. No sé en qué punto estamos. Sí, mire, esta negociación del decreto 11/85 es una negociación bueno, que está durando mucho en el tiempo, pero como toda negociación, y más si me de esta índole, donde hay tantos intereses creados alrededor de ese decreto, pues dentro de esa negociación se van superando fases. Y bueno, el sector empezó pidiendo la derogación, después pasamos a la reciprocidad modulada, ahora la Junta de Andalucía hace una propuesta global, bueno, porque el sector ya va mirándola de manera más detenida, más sosegada, y el sector del taxi de Málaga sabe lo que quiere. Y el sector del taxi de Málaga está siendo prudente, y estamos siendo reflexivos. Y el sector del taxi de Málaga espera conseguir que se haga justicia con ese decreto que tanto daño nos está haciendo. Por lo tanto, sabemos lo que queremos, pero estamos dentro de una negociación complicada, dura, y bueno, se van superando fases. Estamos en otra fase, yo entiendo, la comisión del decreto entiende que es la fase final, y de ahí hay que sacar el mejor acuerdo para el sector del taxi de Málaga y el más justo. Por lo tanto, a su pregunta, que cómo estaban los ánimos están, pues bueno, pues tensos, pero a la vez con ganas de resolver y resolver con garantía. Y en esa línea estamos, por lo tanto, esperamos que en esta fase final, esa propuesta que hay encima de la mesa de la Junta de Andalucía, donde nosotros entendemos que hay margen todavía de negociación en esa propuesta y puede haber acuerdo, pues bueno, el sector nos dirá de qué manera y cómo. Pero insisto en que con la propuesta que hay encima de la mesa de la Junta de Andalucía, con voluntad de la propia Junta de Andalucía, se puede llegar a un acuerdo y por lo tanto eso es lo que nosotros esperamos. Los ánimos tensos, pero sabiendo lo que queremos. Ahora vamos a ver hasta qué punto tensos o no, queda una pregunta importante, pero vamos a atender una última llamada. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con José Antonio Gutiérrez, taxi de Níjar, número 78. José Antonio, sí le voy a pedir brevedad porque se nos escapa el tiempo y se nos acaba el programa. Sí. Me ha venido un WhatsApp para aceptar esta invitación. Bueno, pues mi tema es, debido a la crisis que hay, la ley Omnibus que se ha creado, la Junta de Andalucía ha creado aquí un conflicto. El conflicto ha llevado que, bueno, pues hay que eliminar unas licencias, se han vendido en parte de Málaga, y estos 100 individuos, 200 individuos, secuestraron el aeropuerto. Entonces eso no es permisible hacia el turismo, porque todos comemos, es nuestra industria y todos comemos de ello. Entonces, en primer lugar, quería decir que el 11/85, vale, vamos a llegar a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo, pero Málaga no quiere tener ese acuerdo, según algunos de ellos. Entonces, los clientes, y vamos a dar una buena imagen hacia la Costa del Sol, que es nuestra industria, no puede secuestrar el aeropuerto. ¿Dónde estuvo el gobernador civil? ¿Dónde estuvo la policía local? ¿Dónde estuvo la policía nacional para hacer eso? Cuando compañeros le han roto el coche, eso es inadmisible. Y hacer daño al turismo porque iban cargados, eso es otra cosa. Después, bueno, el tema es también con el taxímetro. Sí. La Junta de Andalucía sí ha puesto muchas leyes, pero el taxímetro todavía no ha dicho este es el precio que quiere hacer para la Junta, para la Unión de Andalucía. O sea, tener un precio único a nivel andaluz. O sea, ¿para qué nos mete tanta bulla gastarnos un dinero que no está donde la Junta de Andalucía no está participando? O sea, esto es engañabobos, nos están engañando por todos lados. O sea, la ley le está beneficiando a coches de abono y minibuses. Y estamos
estamos los municipios nada más que con bolsas de supermercado y cuatro trabajos más, solamente. Muy bien, y José Antonio. Estamos en tipo de crisis y estamos totalmente jodidos y nadie nos está dando apoyo. Esto es una guerra y esto es un conflicto que tiene que participar la Junta de Andalucía y poner ya punto en pie y hacer algo en concreto. Muy bien, José Antonio. Creo que se le ha entendido bastante bien. A José Antonio se ha referido de nuevo a esos incidentes aislados que, bueno, hicieron daño en su momento, en el momento en que tuvo lugar esa huelga en el aeropuerto, pero por otro lado también decía que es que la Junta de Andalucía tiene que tomar parte y que terminar de regular toda la situación del taxi para que se mejore. Hizo daño esa huelga a primeros de febrero en el aeropuerto y la pregunta es si habrá huelga en Semana Santa ya a nivel del taxi en general, que es una de las propuestas que se habló ese día 17 de febrero y que sería en definitiva lo que más podría afectar a quienes nos están escuchando a nivel general, a los ciudadanos. Bueno, yo en principio, para dar su opinión también, evidentemente, yo entiendo de que nosotros, como bien ha dicho antes José, estamos negociando con la Junta de Andalucía, esperemos llegar a buen término de estas negociaciones, esperemos darle el tiempo suficiente, pero lo más urgente posible, a buscar una solución a este tema. Y evidentemente, el esfuerzo que va a hacer las asociaciones de Málaga y el sector del taxi de Málaga va a ser el esfuerzo para que no se cree movilizaciones ninguna, evidentemente. Si llegado el momento que la Junta de Andalucía, el ejemplo que he puesto antes, ¿no?, en vez de dar los dos días para llamarnos, nos llamamos a los ocho días, pues eso se alargara mucho, pues entonces se haría una asamblea y el sector decidiría. Pero en principio, si la Junta de Andalucía seguimos hablando y negociando como hasta ahora lo más rápido posible, evidentemente el sector del taxi no está tampoco interesado en movilizaciones para Semana Santa. Ya que, bueno, pero el la intención es buena, pero nos marcamos un límite. ¿Hasta dónde se está dispuesto a llegar, por ser concreto? ¿En qué momento decidís si en Semana Santa habría o no habría huelga? Bueno, mire, la primera reunión que mantuvimos nosotros con la Junta de Andalucía, lo primero que se puso encima de la mesa es, y se le preguntó al director general, ¿usted cree que hay un desequilibrio con respecto al decreto 11/85 en el aeropuerto de Málaga? Es decir, ¿estamos afectados los taxistas de Málaga por este decreto? Entonces, ellos dijeron que sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Junta de Andalucía tiene que resolver este conflicto, pero hemos llegado a esta situación dentro de la negociación porque la Junta de Andalucía reconoce que existe un desequilibrio y que hay que modificar el decreto. Mire, el sector del taxi no quiere hacer huelga, porque el primer perjudicado somos nosotros, que dejamos de ingresar dinero en una situación como la que estamos. Pero el sector del taxi, si la Junta de Andalucía no actúa de manera seria y coherente con la negociación que llevamos, pues tomaremos las medidas que tengamos que tomar. Es decir, nosotros tenemos muy claro lo que queremos y hemos avanzado en esta negociación cediendo y buscando una salida justa y equilibrada. Por lo tanto, estamos en un punto donde el director general de movilidad tiene que resolver. Esperamos que lo haga cuanto antes, porque nosotros no queremos movilizaciones. Pero si después de agotada la vía de negociación nos sentimos engañados, porque ya llevamos un año y medio casi negociando este tema, pues evidentemente la reacción del sector será la que podemos prever después de sentirnos engañados. Pero nosotros vamos a agotar la vía de negociación siempre y no queremos huelga. Pero, sí, pero tampoco queremos que nos engañe y se juegue tan alegremente con 2.000 familias. Tenemos la Semana Santa un mes vista. Sí, es verdad. ¿Hay previstas reuniones ya en este mes? ¿Hay algo previsto o estamos a la expensa de...? No hay previsto, le hemos pedido una reunión, nos la ha dado el delegado. El delegado, bueno, dice que es de la dirección, es el que lleva el tema este. Esperemos que sea pronto, le hemos vuelto a mandar otro escrito. Evidentemente, sí quiero argumentar lo que ha dicho José, de que la situación está casi al límite. Ya saltó en la semana del aeropuerto, saltó porque la situación ya no se soportaba más y esto tiene una tensión muy grande, así que vamos a procurar y estamos procurando que no haya movilizaciones. Primero porque nosotros somos los perjudicados, porque perjudicamos a la ciudad de Málaga, al turismo. Entonces, haciendo todo este esfuerzo, lo he dicho antes, la Junta de Andalucía también debe de tomar responsabilidad y conciencia de esta situación
y de ver la actitud que tiene el sector, la que tuvo en el aeropuerto y la que ha tenido la asamblea. Quiere decir que si los pasos van como deben de ir, yo espero que no ocurra nada más que lleguemos a un buen acuerdo. Pero la atención está ahí, ¿eh? La atención es latente y palpable porque lo vio el mismo delegado. ¿Creéis sinceramente que hay tiempo para que se solucione todo nosotros el tema? Nosotros esperamos que sí. Nosotros esperamos que antes de Semana Santa esté esto solucionado. Sinceramente lo esperamos. Nosotros esperamos que el director general, José Luis Ordóñez, nos convoque a esa reunión. Fíjese si el taxi de Málaga no quiere huelga, que había previsto una asamblea sectorial esta semana y la hemos suspendido a la espera de que nos convoque el director general. Esperemos que nos convoque cuanto antes y esperemos llegar a un acuerdo equilibrado y justo para todos. Pues esperemos todos, porque ciertamente es perjudicial para todo el mundo, tanto para los taxistas como para los ciudadanos, como para el turismo, y a esta situación hay que darle una solución cuanto antes. José Antonio, Paco, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes. Y gracias también a todos ustedes, como siempre, por estar ahí detrás del televisor. Nosotros volvemos la semana que viene aquí en las cartas sobre la mesa. Que tengan una buena semana.